Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saluditos. Bueno, traemos información a esta hora de la noche porque la Fiscalía General de la República se encuentra haciendo nada más y nada menos que registros, cateos en este momento y bueno, ya van a ver qué es lo que han encontrado en las propiedades relacionadas ahí o vinculadas a lo que es GQ Racing. O mejor dicho, también al propietario de GQ Racing, el cual ustedes me imagino que vieron el día de hoy, ¿verdad? Que ya se llevó a cabo la captura, porque lo mostró la Fiscalía General de la República. Aquí está, esa es la persona, Gerardo Quijada, quien fue capturado el día de hoy. El día de ayer fue condenado y se giró la orden por la Fiscalía General de la República, ya que no se presentó a la lectura. Y bueno, ya el día de hoy por la noche ya se encuentra trabajando la Fiscalía, a esa hora de la noche también. Andan en operativos para poder, bueno, me imagino que ver, sacar pruebas de todo en lo cual están implicados, mis amigos. Son muchos, no es uno, no es solo él. Tenía muchos otros más, es prácticamente una red la que tenía. Vamos a ver por acá, según lo que ha dado a conocer la misma Fiscalía General de la República, que pueden ver en ese momento. Esta noche, la Fiscalía General de la República, en coordinación con la PNC, ejecutan registros en diferentes propiedades vinculadas a Gerardo Quijada Orellana, dueño de los talleres GQ Racing Sport, y varias personas más que conformaban una red de estafa. Oigan bien, una red. No está mencionando que solo es una persona, sino que es una red de estafa. De acuerdo, menciona por acá. Bueno, vamos a ver, mis amigos, y después le damos la información porque quiero que vean en este momento cómo ellos han ingresado los videos, ¿verdad? Que han mostrado de este operativo que se ha realizado. Vamos a ver por acá. Suelta la DJ. Ahí están viendo ustedes. El audio es bastante bajo, pero así es como arrancaba este operativo, el cual se ha llevado a cabo el día de hoy. Bueno, no hace mucho, ¿verdad? Ahí están viendo cómo ingresaban a algunos lugares donde están esas propiedades vinculadas a personas que, bueno, han formado parte de esa red. Dicen, miren ahí lo que encuentran, por ejemplo, una camioneta Porsche. No, hijo, la chuna. O sea, a pie prácticamente, ¿verdad? A pie andaba, dicen. No, hijo de la hacha. Y bueno, no se ve tan viejita, ¿verdad? Sino que se ve bastante reciente. Ahí se escucha bastante, pero bastante a lo lejos porque el audio sí está. Miren, yo lo tengo al máximo, pero así está este video de origen, ¿verdad? Bastante débil el sonido, pero así ha sido como han ingresado la Fiscalía General de la República a estas propiedades. Ahí están viendo ustedes, son varias las cuales han llegado a hacer los cateos, ¿verdad? Los registros para poder, miren, buscar todas las pruebas. Y ahí pueden ver en pantalla en este momento como que son varios discos duros los que tenían ahí, ¿verdad? Los encontraron, ahí están varios discos duros, los cuales se van a llevar para que estas sean las pruebas. Ahí están viendo, mis amigos, ahí está la camioneta Porsche, ¿verdad? No, hijo, la chulada, miren, ahí tienen esa camioneta Porsche, otros vehículos, y vamos a estar viendo más de la información que se está dando a conocer en este momento de esos cateos que están dando en esas propiedades vinculadas a esa red. Saluditos, hey, doctor Dalmadi, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, bienvenido. También saludos ahí para Sandro Ortiz, saluditos también para Lilian Gómez, saludos para Tita Asensio. Falta Funes y Sánchez Serén, dice. Bueno, en este momento lamentablemente están en Nicaragua, ¿verdad? Lamentablemente. Bueno, ahora vamos a ver. Sí, bueno, ellos salieron huyendo, ¿verdad? Rapidito, mis amigos. Bueno, y como eso tiene que ver con las leyes, ¿verdad? No los pudieron mantener en el territorio nacional. Así es que no había ley para eso, ¿verdad? Y bueno, por supuesto que el pueblo salvadoreño sigue pidiendo esos cambios en las leyes para que ningún otro pueda escapar del territorio nacional. Vamos a mostrarles algo más por acá. Como por ejemplo, se muestra acá otras imágenes. Miren, esta es la red. Esa es la red que dicen ellos que la fiscalía de las personas vinculadas en esta red de estafa, ¿verdad? Caso, ahí le han colocado caso GQ Racing. Vamos a poner por acá directamente esa imagen, la vamos a tratar de ampliar para que ustedes puedan ver un poquito más. Vamos a ver, ahí está. Ahí podemos ver la cabeza de todo esto, Gerardo Quijada Orellana, quien ya fue capturado el día de hoy. Luego tenemos ahí a José René Ventura Alvarado, quien dice que es alias el Big Show. Y luego tenemos los abogados, que también eran partícipes, ¿verdad? Están los abogados. Dice que uno es Jorge Carlos Figueac Cisneros y el otro es César Roberto Trujillo Menéndez. Eso es lo que está informando por acá la fiscalía. Luego bajamos acá en este
en este árbol, ¿verdad? Ahí tenemos los testaferros y aparece Jennifer Marcela Quijada Sunsin, Jason Gerardo Quijada Sunsin. Bueno, ahí también son Quijada, miren el apellido. El mismo de la persona cabeza de esto, ¿verdad? Quijada, Sunsin, Quijada, Sunsin. Y luego también tenemos acá Mónica, Elena, Quijada, Sunsin. Aquí vemos el parentesco, si tiene testaferro, testaferro. Bueno, no aparece lo que es un parentesco, pero vemos los apellidos los mismos, ¿verdad? Luego, por la otra parte, tenemos acá a Jorge Alberto Almán Cruz, que dice que estos son intermedios, intermediarios legales, entonces, ¿verdad? Dice por acá también Mirna Elena Sunsin de Quijada, alguien más con los mismos apellidos, ¿verdad? Aquí vemos estas cuatro personas, tienen los mismos apellidos, que es Sunsin Quijada. Ella es Sunsin Quijada, ellos son Quijada Sunsin y él es Quijada, ¿verdad? Y por último acá, a Milton Eduardo Chávez Chicas, quien dice que es colaborador policial. Es decir, que tenían hasta un colaborador policial ahí, ¿verdad? Es decir, tenía bien armada su red, ¿verdad? Ya cayó la cabeza y bueno, van por los que faltan y ya se están haciendo los cateos y posiblemente en estos cateos podrían haber capturas, ¿verdad? Así es que eso es lo que se está dando a conocer en este momento por parte de las autoridades. Como les dije, esto no es hace mucho que se ha dado a conocer por parte de las autoridades. Están viendo lo que tienen dentro de una de las propiedades, ¿verdad? Me parto de la pantalla para que ustedes puedan ver acá por completo. Ahí están viendo estas imágenes. Bueno, acá, esta es la tele, ¿verdad? Ahí está una tele, ¿ves? Esa es una tele a la pared, el mueble. Ahí están unos juegos, ahí la camioneta Porsche, la Cayenne, la Sport, no, hijo del hacha, ¿verdad? Casi nada, ¿verdad? Ahí está, con la Sport. Bueno, vamos a ver qué más se menciona por acá referente a todo esto. Hay muchas más imágenes, hay mucho más de lo que se ha hecho también. Vamos a ver qué es lo que dice por acá. Menciona que están ejecutando esto, ¿verdad? En lo que son propiedades vinculadas a Gerardo Quijada Orellana, dueño de los talleres Heck Racing Sport y varias personas más que conformaban una red de estafa. De acuerdo a las investigaciones, esta estructura, liderada por Gerardo Quijada, rentaba locales en zonas de alta plusvalía durante periodos de 3 a 5 años, pagaba el alquiler algunos meses y luego dejaba de abonar. Oiga, ¿en qué consistía, verdad? Ahí está dando a conocer prácticamente en qué consistían las estafas realizadas. Cuando los dueños de los inmuebles buscaban contactarse con la sociedad, esta ya no existía. Figuraba como una sociedad diferente con otro representante legal. Ahí está el modus operandi, ¿verdad? Que utilizaban entonces. Al intentar recuperar sus propiedades, las personas, en este caso las víctimas, interponían denuncias, pero los abogados contratados por Quijada Orellana dilataban los procesos judiciales y seguían evadiendo los pagos pendientes. Por eso tenía toda una red, tal cual como aparece por acá, ¿verdad? Toda una red tenía a lo que son a un agente policial por ahí. Dice, bueno, dice colaborador policial. Eso es lo que dice, colaborador policial, los abogados, los testaferros, los intermediarios. Y acá, alias el Big Show, que, bueno, no dicen realmente qué es, ¿verdad? Como que si fuera el segundo ahí en esta red. No dice exactamente qué es, solo dice Big Show, que es el alias que tiene esa persona. Bueno, veamos más de la información acá. Aquí están viendo las imágenes que ya les mostramos. También se menciona por acá. Veamos esto también, esa otra imagen de esa sala, ¿verdad? La cual les acabamos de mostrar. Dice que los inmuebles allanados están ubicados en Santa Tecla, La Libertad, y en la colonia San Francisco, San Salvador. Bueno, vean las colonias, ¿verdad? En Santa Tecla, La Libertad y en la colonia de San Francisco. Esa estructura estaba conformada por familiares de Quijada Orellana, abogados y representantes legales de las supuestas sociedades, las cuales después de un par de meses se deshacían y se convertían en otras, ¿verdad? Ese era el modo. Por eso cuando ya les ponían la denuncia, no era directamente para esa sociedad, ya no existía, ya la habían deshecho y habían armado otra. Y además los abogados, si agarraban la que era, ellos dilataban los procesos, ¿verdad? Acá están los nombres que ya les dimos a ustedes a conocer, ya los vieron por ahí en el esquema de esa red. Luego vemos los imputados, se les atribuyen los siguientes delitos, menciona. Estafa agravada, amenazas con agravación especial, cohecho, agrupaciones ilícitas. Ah, papá, ya saben, ¿verdad? Agrupaciones ilícitas, ya saben entonces cuánto mínimo le va a caer.
Bueno, ¿quién les dijo, verdad, que anduvieran en eso, verdad? O como se dice en Buen Salvador, ¿quién les dijo que pelaran el guineo, verdad? Ahora van a tener que comérselo a tipuaria y a dos cachetes porque, o sea, de esta no se zafan entonces, ¿verdad? Ahora no es como antes en los gobiernos de ARENA y FMLN, eso es lo que estamos viendo. Y que esos casos no es de ayer que lo empezaron a investigar, ¿verdad? Eso ya sabemos que así es como trabaja también ahora la PNC. Así que aquí tienen esos datos que se están brindando en este momento. Vamos a ver otras de las imágenes por acá. Ahí está Porsche, ¿verdad? El escudo de Porsche. Vamos a ver qué más se muestra por acá de este caso. ¿Qué más nos menciona acá? Bueno, aquí tenemos esta imagen también, ¿verdad? Ya se las había mostrado. Bueno, vamos por acá, más de la información. También dice, ahí están viendo que han hecho cateo general, ¿verdad? Quijada Orellana fue procesado y condenado a más de 6 años de prisión por hechos similares, en donde ocupaba la misma forma de operar para estafar, la misma forma de operación para estafar. Pero ahora, si son condenados por agrupaciones ilícitas, ustedes saben que le va a tronar mínimo unos 20 años, ¿verdad? Ya no van a ser solo 6, o sea, va a aumentar los años, ¿verdad? Porque no necesariamente tiene que ser miembro de estructura delincuencial. Recuerden que fue por agrupaciones ilícitas, es la ley que se modificó y que se le dio más años de cárcel, ¿verdad? Así es que van a terminar en esa mínimo 20, ¿verdad? Así que Quijada también deberá, dice, pagar. Además de la condena que ya tiene de 6 años y las que posiblemente le van a caer después, tiene que pagar no, $929,673 con 10 centavos a las víctimas como responsabilidad civil por sus acciones. Y en ese momento están viendo ahí algunas propiedades, por supuesto, de ahí va a salir, ¿verdad? Si él dice yo no tengo billete, bueno, va a salir de propiedades, ¿verdad? Ahí tienen una vez más la camioneta, la vivienda, ahí se encontraban los elementos ahí de la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Así es que eso es lo que se ha conocido hasta el momento, mis amigos, la última información que está dando la Fiscalía en torno a este caso, el cual el día de hoy le mostrábamos a ustedes la captura y ahora ya tienen acá también que se ha ido, se ha procedido, ¿verdad?, a hacer los cateos correspondientes para buscar pruebas en las propiedades vinculadas. Aquí está el momento en el cual la fiscalía mostraba su captura. Acá lo mencionaron, dijeron, bueno, lo mismo que ya les mencionamos ahí, es referente a los 6 años y el dinero que tiene que dar a las víctimas, ¿verdad?, por responsabilidad civil. Así es que, mis amigos, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Si les parece la información, saludos ahí para Jovas. Ese Porsche lo necesito, dice, para hacer mis entregas de jaulas, dice, y escaleras. Ahí está. Así es, mi amigo. Claro, cualquiera quisiera, ¿verdad? El Porsche, ¿verdad? Esa camioneta. Porsche, mis amigos, ahí. Bueno, no puedo ver yo el año, pero se ve que no es tan viejita, ¿verdad? Para nada. Todo lo contrario, se ve que está con todos los poderes, ¿verdad? Ahí la tienen, ¿eh? Por la parte de atrás de esta camioneta Porsche. Ahí está. ¿Sí? ¿Cuántos dicen ahí? ¿Cuántos panes van a querer? Dice, por la camioneta Porsche. Bueno, claro que sí, ¿verdad, mis amigos? Cualquiera quisiera una camioneta como esta, ¿verdad? Ahí está. Saluditos también para Saúl Merino. Saluditos también para Jaime Posada, para Sandro Ortiz, para Lilian Gómez. También saluditos ahí para José Herrera. Tanto se la llevaba de inocente este señor, dice en TikTok, dice por ahí. Bueno, yo lo único que recuerdo es una de las frases que siempre mi abuela decía, ¿verdad? Que caras vemos, pero corazones no sabemos, ¿verdad? Mencionaba, así es que cualquier cosa puede suceder, ¿verdad, mis amigos? No solo en la política, como dicen por ahí, en la política todo es posible, pero no solo, viendo estas cosas, no es solo en la política que cualquier cosa puede suceder, ¿verdad? El Father, saludos también ahí, buenas noches, mi amigo. Yo pensaba que Mr. Miyagi, dice, de Karate Kid, estaba. Bueno, así es el alias que tiene él, ¿verdad? Mr. Miyagi, así le decían mis amigos. Aquí está, aquí lo tiene Mr. Miyagi. Ese era uno de sus apodos, ¿verdad? Ahí lo pueden ver más de cerca para que se den cuenta que efectivamente el parecido, dice, por eso es que le pusieron el alias de Miyagi. Saluditos ahí a Lilian, gracias a usted, mi amigo, por estar pendiente. Dijo que era víctima de complot de sus enemigos, dice por ahí Sandro Ortiz. Bueno, también dice por ahí Julia Villafranco, a quien agarraron. Bueno, ahí está, esa persona que están viendo ahí en este momento, para aquellos que no conocen al ver a la persona, es nada más y nada menos, aquí está el detalle, miren, es Gerardo Quijada, mis amigos, Orellana, el propietario de GQ Racing.
Aquí está, ahí se los muestro. Esa persona es. Y bueno, ya procedieron también las autoridades a cerrar, ¿verdad? Lo que es el taller, el Heck Racing, ¿verdad? Ya procedieron a cerrarlos. Ahí pueden ver ustedes el rótulo. El día de hoy estaban cerrando. Bueno, en realidad empezaron sí, el día de ahora, porque el día de ayer es que se le leyó la sentencia, ¿verdad? Donde lo condenaban a 6 años. Y ahora aparecen ahí que van a tener por agrupaciones ilícitas, porque no era solo él, ¿verdad? Sino que era toda una red. Así es que mínimo 20 años, ¿verdad? Y si no se logra defender ahí, si de lo que lo acusan es exactamente lo que ha sucedido, bueno, mínimo 20 años, ¿verdad? Es decir, el resto de sus días va a terminar ahí quizás, ¿verdad? A ver en qué termina eso, mis amigos. Pero el día de hoy fue capturado, el día de ayer le leyeron la sentencia y no se presentó. Por eso es que la Fiscalía General de la República giró la orden de captura, porque él no se hizo presente a la lectura donde fue condenado. Porque si él se hubiera hecho presente, desde ahí de una vez lo capturaban. Pero como no se hizo presente, se consideró que era un prófugo y la fiscalía giró la orden de captura y lo agarraron el día de hoy, ¿verdad? Lo estaban presentando el día de hoy por la tarde. Así es que ahí tienen la información. Para aquellos que preguntaban quién es, ¿verdad? Él es entonces el de Heck Racing. Muchos lo conocen porque algunos dicen, bueno, que aparte de que era el propietario de Heck Racing, muchos dicen, bueno, era TikToker también. Así, algunos lo conocían por eso, ¿verdad? Y como el señor Miyagi ahí. Saluditos, vamos a ver Ana Mejía también, el father, gracias. Bueno, mis amigos, ahí está, esa es la información. Gracias a ustedes. Bueno, ahí disculpen la hora, ¿verdad? Para algunos, me imagino que para algunos ella ya es bastante tarde, para otros, pues, apenas empieza. Para los que están en California, apenas empieza la noche, ¿verdad? Mínimo son las 9 en este momento, como las 9:35, 9 y media, ¿verdad? Así es que saluditos para los que están allá en California, que está joven, se está barata la noche todavía para ellos. Bendiciones. Bueno, saludos también ahí para Tita Asensio. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. Dejen su like y compartan si ustedes así lo quieren, mis amigos. Hasta la próxima. Vámonos, DJ, con todos los poderes. Y ya no vamos a poner la música porque ya están algunos queriendo de dormir, hombre. Saluditos, 9 y media, dice por ahí Julián. Ahí está, cabal, 9:35. Ahí estamos, gracias. Vamos a ver por acá. A ver si da el nombre, dice Juan Rodríguez. A ver si da el nombre, dice, del diputado al que le dio los 100 mil para que le echara la manita, dice. Bueno, a ver, ¿verdad? A ver si canta, ¿verdad? A ver si canta. A ver si dice algo. Bueno, saludos entonces ahí también para Joaquín Benítez. Gracias por la información. Es un placer. Gracias a ti por estar conectado. Se te agradece. Saludos, dice, desde California. Así es que para los que están en California, bendiciones. Pásale lo mejor el resto de este día. Bueno, hoy sí, mis amigos. Hasta la próxima. Bendiciones. Vámonos, DJ. Como les dije, cero música, ¿verdad? Hasta la próxima. ¿Quieren música? Vaya, pues, démosle con todo, pues. ¡Vamos! Libérenlo ya, vale, verga. Y que me lo den en mi cara para meterle cuatro vergazos y voy a quedar tranquila, hijo de la gran puta.